motiva a levantarnos cada día. Oscuridad habrá luz, llegará contra la vida. Forma que intenta lugar de frente, asesino siente lo suficiente, daña la mente. Seguramente lo entendemos inteligentes. En el hombre del mundo omnipotente, que nunca más deja inocente. ¿Nos encontramos aquí con? El Cholo, ya tú sabes. Ok, muy bien. Cuéntenos, ¿ustedes son los que organizaron el evento? Sí, somos los que organizamos el evento con esta bella que viene conmigo. Quizás puede venir para acá. Este es la Mini, que es la mujer atrás del Cholo. Cuidado. Okay. ¿Cómo se siente? Me siento muy contenta y emocionada por estar aquí en Tijuana, nuestra gente que amamos mucho. ¿Cómo se les ocurrió la idea de este evento? La verdad, ahorita van a escuchar unas historias del Cholo, de qué tanto tiempo yo estoy, interesado en lo que es la cultura de hip hop. Y son cuatro elementos que van a escuchar en unos minutos. Ok, muy bien. ¿La misma razón sería esa por la que le hicieron el evento gratis? Más que nada, sabemos que queríamos sembrar para la gente de Tijuana, ¿verdad? Y es importante que ellos sepan que cosas de Cristo son gratis. Ok, sí. ¿Qué piensa acerca de esas personas que hacen eventos y han llegado a cobrar? Y muchas veces ha habido controversia entre los mismos cristianos que dicen, no, es que el evangelio no se cobra. Wow, esa es buenísima pregunta. Me gustaría que la Mini encuentre con esa pregunta. Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí hay una confusión. El evangelio sí es gratis en cuanto a la salvación que Cristo nos da. Pero un concierto, una conferencia o un artista que está promoviendo su música, obviamente está invirtiendo y es su podríamos decir su ministerio, pero no quiere decir que es el evangelio, la salvación. La salvación es gratis, eso es indiscutible, pero todo lo demás sí lleva un costo. Este evento es gratis, pero se ha gastado. Ni tienen idea, así es, pero es gratis, pero se ha gastado, demasiado. Ni idea tienen, pero es gratis para la gente, pero no es gratis todo lo que se hizo. Entonces, la salvación es gratis indiscutiblemente, pero cada concierto, los artistas que promueven su música, que hacen música diferente, los artistas de graffiti, eso obviamente pues se tiene que cobrar. That's good. Uh-huh. Muy bien, excelente respuesta. Apasionada como el Cholo, ¿no? Ya no quiero seguir como antes, ya no vuelvo atrás. Oh, ya no quiero más. Sigo adelante con pasos en grande. Ya no quiero seguir como antes. Un dos me dice, adiós, tú no le cantes. Dedícate a lo mismo que tú hacías antes. Pero a esto no lo hago porque yo soy convertido. Y cantándole al mundo yo estaba perdido. ¿Qué creen, mi gente? Seguimos aquí en el evento, todavía no empieza, pero ¿a quién creen que me acabo de encontrar? Vengan, vengan. Miren nomás a quién me acabo de encontrar por aquí. ¿Cuánto? Hola amigos, ¿cómo están? Mis queridísimos amigos Liz y no sé quién es el otro. No lo reconozca este brother porque lo veo muy flaco. ¿Quién es este? Cambiamos de camarógrafo. Oh, cambiaron de camarón. Es que el otro estaba muy gordito, ¿ah? ¿Eh? Sí, ya. Le dijimos, es sobrepeso, ya no se puede. Ea. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Bien contento. ¿Ya emocionado. ¿Estás listo para el evento? Yo siempre nací listo. Eso, con toda la actitud. No tenemos que dejarle lugar a los nervios, al miedo. A nada. Muy bien. Cuéntanos un poquito de la canción que vas a sacar con Rubisky. Eso es exclusivo. Es una canción. Es que vamos a sacar dos. ¡Ah, en exclusiva! Es que tenemos dos canciones, grabamos dos canciones, dos videos. Entonces, ¿a cuál de las dos te refieres? Híjoles, yo pensé que solo iban a grabar una, pero pues... No. Bueno, ya que me estás diciendo que son dos, pues... ¿De las dos? Una canción es, pues, no sé qué decirte, son canciones que gracias a Dios se dieron, canciones que para nosotros son de bendición, tanto la letra, tanto la música, todo, se surgió y se dio algo bien chido. Entonces, una se llama, les puedo adelantar cómo se llama Oraré. Oraré y habla sobre de que todo lo que hagamos siempre es orar
y eso es lo que nos va a abrir puertas, la conexión con Dios, eso es lo que nos abre las puertas y es lo que nos mueve. Muy bien. Y de la otra canción, es una canción muy, muy, yo creo que les va a causar algo de impacto, algo de ahí, los va a sorprender, esa sí no puedo decir nada porque pues esa canción es, no es mía, esa es de Rubinsky. Ok, muy bien. Muchas gracias por compartirnos esta primicia. Aquí nos encontramos nada más nada menos que con Inmortal. ¿Cómo te sientes? Bien, aquí contento, alegre de estar con mis amigos, apoyándolos en su concierto. Un saludo para todos los eventos de Baja California, Dios les bendiga, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Nomás estoy aquí para apoyar. ¿A quién vas a apoyar? Para mover las sillas, para barrer, para trapear. Estamos esperando que la gloria de Dios toque a la gente. Es lo único que venimos aquí con eso. Muy bien. ¿Alguien en especial que quieras ver? Sí, a Vivi Centinela. ¡Aleluya! No, me da mucho gusto que quiera ver a la Vivi y que va a estar ahí con nosotros. ¿Cómo te sientes, Rudy? Estoy muy contento y agradecido de poder estar en este evento. Por supuesto que sí. ¿Estás emocionado por estar en concierto en el mismo evento que Rubinsky? Sí, claro, sí, la verdad que sí es de bendición poder cantar en un concierto donde él está. Sin embargo, creo que el conocer a las personas todavía ha ido un poco más allá. Sí, realmente puedo decir que sí superó mi expectativa al momento que lo conocí. Creo que sí es un, que sí es una persona, que es una buena persona el joven, y creo que trae un buen mensaje también. Miren mi gente, nada más y nada menos sé quién me encontré por acá. Mira, ya a DJ Joker, de casualidad, aquí en un gran evento. ¿Cómo te sientes, Joker? Pero es una bendición estar aquí. Y es un evento grande, yo sé que aquí en Tijuana pues no hay muchos eventos así que traigan a personas así que... No me gusta decir famosas, pero así que tengan bastante influencia, ¿verdad? Entonces es un honor ser parte de esto también y honestamente me siento bien bendecido. ¿Te sientes nervioso? ¿Nervioso? No, honestamente no. A mí lo que me da es un, ¿cómo se llama? Las palabras se me dieron, un excitement, ¿verdad? De estar aquí, cuando es algo grande así, algo que es una cosa, pues que no pasa siempre, ¿verdad? No de lucir, pues ustedes saben que allá en los Estados Unidos, pues hacemos bastantes eventos así grandes también, con gente pues, que son bien influencers también y todo eso, así que nervios casi no, pero siempre me encanta hacer los eventos y ver que bastante gente viene a unir y pues más que todo alabar al Señor, ¿verdad? En forma que sea de hip hop o de alabanza, de lo que sea, pero eso es lo que me encanta más a mí, ¿verdad? Y también el convivimiento con todos los amigos, que a veces se juntan otros amigos aquí y todo eso, el fellowship, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que me gusta más a mí. Hoy ya no trabajo para un cartel. Le di mi vida a Dios y ahora estoy ok. Soy hijo del rey, no me falta nada. No ocupo sustancias de lleno. Te encontramos aquí con Dubsy. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Ha sido unos días intensos de estar para arriba y para abajo, pero se llegó el día del evento y gracias a Dios aquí estamos. ¿De qué parte vienes? Los Ángeles, California. De Los Ángeles, ok. ¿Cómo te ha tratado México? Me ha tratado muy bien, pero bueno, pues es que yo soy mexicano, yo me siento en mi hábitat natural. Pues soy, mis papás son de Michoacán. Venimos del mismo lugar de donde es Inmortal. Sí, así es de que pues no me siento extraño, me siento en familia, me siento familia, bien. En sí, tierra. Sí. Siempre es bueno regresar a la tierra. Claro, pues es que de aquel lado del muro allá es donde se trabaja. Y acá venimos a trabajar fuerte también. Muy bien. ¿Qué canciones vas a cantar hoy? Bueno, preparé, como solamente es un poquito de tiempo que tenemos, que lo vamos a dividir entre todos, pues voy a cantar los últimos cuatro, así es como yo lo hice literal, las últimas canciones más nuevas, ¿verdad? Dios le bendiga a mi gente de Rubinsky, RBK, y estoy aquí con los chicos de Eventos Cristianos Baja California, y le mando un saludo muy especial a todos los que nos siguen. Dios le bendiga.